Bueno, pues voy a hacer una mosca de conjunto. Es una mosca que principalmente está preparada para mover pesca en condiciones en las cuales los peces no estén activos. Voy a utilizar un anzuelo del número 16 con un hilo de montaje del 010. También se puede utilizar el 08 perfectamente porque normalmente se utilizan anzuelos grandes. Esta mosca a mí es ni mucho menos para utilizarla en anzuelos pequeños. Voy a utilizar para hacer los cercos, voy a utilizar pluma de pato, en este caso una pluma de pato de Riverfly CDC XXL, ¿vale? Natural Khaki. Cogemos, ¿qué podemos coger? Pues unas 10-12 hebras más o menos, porque va a ser una mosca más bien, ya digo, grande, ¿vale? Colocamos en el anzuelo, ¿vale? Y lo sujetamos, dos, tres, cuatro vueltas. De momento no corto, ¿por qué? Utilizo para darle un poco más de fuerza a los cercos, ¿vale? Liebre argentina. De Ricardo, de Riverfly. Nada, muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Lo que hacemos es, le damos unas vueltecillas, ¿vale? Para utilizarlo, ya te digo, como si fuesen, falsas hebras. Y nada, es muy poquito, lo que es darle muy poquito, muy poquito. Sujetamos, damos una vuelta, dos, tres. Vale, y una ya lo tenemos sujeto atrás. Ahora ya empezamos a recortar y calculamos distancias, larguras, a nuestro gusto, lo que queramos. ¿Vale? Yo normalmente aquí recomiendo no utilizar para nada la tijera. Siempre, siempre los deditos. ¿Por qué? No es lo mismo una hebra rasgada que una hebra cortada. Vamos a darle un punto atractor. ¿Cómo? Pues con este tinsel de Riverfly de color rojo. Vale, sujetamos más o menos, damos un par de vueltas o tres. Cortamos el sobrante y ahora despacito pues le damos 8 o 10 vueltas, ¿vale? Tampoco mucho porque ya hemos sujetado los cercos y ya tenemos cierto grosor en la parte trasera y si no pues nos quedaría una mosca bastante poco llamativa o poco bonita a la vista. Le damos 8, metemos otra parte de sobrante para finalizar y ya está. Más, no sea que se nos vaya. Y ahora para hacer el cuerpo, un Dubin Peacock, un Special Effect de Bright, de aquí de Ricardo, de Riverfly. Yo para poner el Dubin siempre digo que prefiero echar dos o tres veces que no intentar hacerlo todo de primera tacada. ¿Por qué? Pues normalmente siempre nos quedan las moscas bastante gruesas y poco llamativas, por lo menos para nosotros. Para los peces a lo mejor no, pero para nosotros. Damos una pizquilla más, muy poquito. Veréis, diréis que oye, vaya cola más larga, más gruesa. Al final esta mosca es para aguantar condiciones en las que la corriente pues vaya a una velocidad bastante grande o mismamente lo puedas utilizar como un tándem. Vale, esto lo quito mejor para ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar el mismo pato que hemos usado, ¿vale? Para montar los cercos. Un pato más bien oscuro, puedes utilizarlo también que sea un poco más claro, pero al final es una mosca oscura. Puede imitar desde un mismo insecto que caiga desde un árbol hasta una misma efémera que está mudando.
hay muchas condiciones. Vale, sujetamos el pato. Cortamos el sobrante. Para levantar la pluma podemos utilizar tanto el Dubin Spectra como la liebre argentina. Jesús, ¿qué tal me está quedando la música? Bien, perfecto. Y si no, pues... Dices tú, liebre argentina. Mira que no nos trajimos ni una sola oreja de allí. Eso sí ya que era... fuimos torpes, ¿eh? Eso sí que eran liebres, y no lo que tenemos aquí en España. Con hechazos. Bueno, hubo algunas que las veíamos hasta montarse una partida de musa, ¿a que sí? Dormían en literas porque no cabían en las camas. Y ahora lo que más me gusta, un producto que ha traído Ricardo, que llevaba mucho tiempo yo queriendo conseguirlo, que es gallo vivo de león. Diferentes tamaños para diferentes anzuelos y diferentes moscas. ¿Qué nos proporciona el gallo vivo? Pues hombre, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero yo por si acaso lo digo. Al final, cuando utilizamos gallo normal y corriente, esa, digamos que ese nervio que tiene en el medio, si el gallo vivo es menos tenue, digamos que es menos rígido, con lo cual a la hora de llevar nuestras moscas por las aguas, hace que rice mucho menos el hilo, que navegue mucho mejor. ¿Y por qué le pongo gallo vivo y no lo puedo dejar así con, por ejemplo, con el pato? Pues muy fácil. El gallo le da ese plus de flotabilidad y a la vez le da ese punto de vida a la mosca. Yo le doy una vuelta por delante y automáticamente le doy dos por detrás. Y no le doy más. Sujetamos la pluma. Y ya está. Ni más ni menos. Ahora cortamos, igualamos. Queda muy grande la mosca esta. Vale. Y es que no lleva más. Cerramos con un poco de loctite. Loctite, cianocrilato, como queramos llamar. Muy importante no pegarse los dedos. Vale. Un ratito aquí en punta. Vale. Una vez acabada la mosca, me gusta siempre cercionarme que esté el agujero. Y ya está. Así estaría acabada la mosca. Sí que es verdad que es un poco como muy grande, pero al final lo que buscamos es eso, mover pesca, ni más ni menos.